Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Resident Evil Code Verónica. A ver gente, primeramente debo decir que este capítulo ya lo he intentado grabar ya bastantes veces, pero siempre me matan en un determinado punto, porque no, ¿por qué razón? No es porque esté difícil, sino porque no tenemos, estamos mal de vida y no tenemos cura, no tenemos sprays, no tenemos nada de para curarnos. Así que vamos a llevarnos esto. Y esta vez quiero llevarme esta hierba roja por si acaso. Tío, ¿quieres atinarle a la bendita hierba roja? Vale, un minuto, ahora que me pongo a pensar. ¿Qué pasa si combino esto? Ah, sí se ha podido combinar. Ay. Ahora ya estamos bien, claro, gente, ahora sí ya vamos a poder, grabar tranquilamente este capítulo. Ya no estamos agonizando del dolor. Pero claro, hay que evitar que nos ataquen los bichos. Recordad que ahorita apareció Wesker y Wesker liberó unos hunters asesinos. Hay que tener cuidadito. Aquí afuera tenemos un hunter. Vale, primer hunter fuera. Este capítulo van a salir varios hunters, así que vamos a ir con cuidado. Ok, vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, ¿sí, gente? Lo primero que hay que hacer es que recordad que aquí tenemos, en esta zona tenemos como tres pisos. Vamos a ir por acá y tenemos que ver a cuál de los pisos tenemos que ir primero. Pues al primer piso al cual tenemos que ir va a ser al tercer piso. Sí, ¿verdad? Al tercer piso. Sí, al tercer piso. Para ver esto. Era aquí, ¿verdad? Sí, sí, era aquí. Y mira lo que tenemos ahí, una placa que cae para allá. No podemos acceder por aquí porque dice la placa de águila ha caído en la alcantarilla. Parece que debajo hay un pasaje. Ok, ya mismo vais a saber lo que es ese pasaje. Eso lo leeremos en un documento. Vale, no estamos heridos. Mirad lo que conseguimos aquí. Una mochila para poder llevar más cosas en el inventario. Me gustaría llevar estas flechas que tenemos aquí, pero como no tenemos el tiraflechas, entonces no nos sirve para nada. ¿Qué era aquí? Aquí era... Vale, aquí teníamos que abrir esa puerta que no tenía picaporte, pero ahora ya tenemos un picaporte en el inventario que se lo ponemos aquí a la puerta y podemos abrir la puerta. ¿Y qué es esto? Pues aquí tenemos unas balitas que nos vienen muy bien. Y aquí tenemos, mirad lo que tenemos aquí. Coger objeto, un tanque. Vale, vosotros sabéis dónde va el tanque. El tanque va en la maqueta que estaba en el primer piso de esta zona. Ahorita estamos en el tercero, tenemos que dirigirnos al segundo, pero cuidado con el dron ese. Vale. Aquí había que ir para acá. Y mucho cuidado acá, porque acá tenemos otro dron y si ese dron nos detecta... ¡Métete! ¡Ah, Chris! Vale, al menos lo maté esta vez. Ok. Ese fue uno... Creo que ese... Ok, olvidaos lo que pasó. Creo ese hunter me mató en el primer intento. Ok. En el segundo intento ya voy a comentaros quién fue. Ya vais a ver quién fue el que me mató. Vale, ocupamos esto, lo ponemos aquí y se abre mágicamente. Bueno, tecnológicamente en este caso. Esta cosa. ¿Y qué tenemos aquí? Coger llave de plata giratoria. Vale, y aquí tenemos un archivo. Vamos a leer un ratito el archivo. Nota del pasaje secreto. Que me imagino que es el pasaje por el cual se fue la...
la placa que se cayó para esa alcantarilla. Tiene sentido, ¿no? Vamos a leer. El pasaje subterráneo que llega hasta la mansión donde vivimos Alexia y yo ha sufrido grandes daños, aunque no puedo permitir que la plebe vea a Alexia, tampoco puedo seguir utilizando el canal subterráneo que construyeron los del pueblo. O sí, haré que los prisioneros construyan un puente, debe ser un puente magnífico como lo merece la perfección de Alexia. Por supuesto, tendré que eliminar a todos los que participen en la construcción del puente para que nadie sepa de la existencia de nuestra mansión. No es un problema, no me importa llevar a cabo este tipo de asuntos. Cuando el puente esté acabado, sellaré la puerta de entrada de la mansión que está al final del canal subterráneo. La entrada está protegida por un efecto óptico de que asegura el secreto de nuestra mansión. Alfred Ashford. Muy bien, como podemos ver, Alfred amaba mucho a Alexia y le hizo un puente y mató a, como él ama mucho a Alexia, mató a, después de que los pueblerinos hicieran el puente, los mató. Gente, qué historia más romántica. Parece Romeo y Julieta. Muy bien, ahora sí vamos a dirigirnos a la planta baja, que fue donde fuimos el capítulo pasado. Y había muchas cosas que coger. Entiendo. Creo. A ver, déjame acordarme de una cosa. No, no, sí. Ya no necesitamos. Claro. De hecho, esto lo vamos a necesitar bastante. Vale, gente, tenemos nueva arma. Vamos a equiparnos con esto. Con esto y vamos a comprobarlo. ¿Por qué digo que ya no? ¿Puedo bajar? ¿Qué estás viendo, Chris? Ah, es un zombie. Se levantó. Gente, esta zona no había visto. Esta zona no la había visto. Vale. Ay, es un atajo, con razón. Yo pensaba que aquí había que poner otra cosa. Ah, ahora se me facilitan muchísimo las cosas. Pero muchísimo. Vale, gente. Primeramente vamos a deshacernos del zombie. Perfecto. Está flotando el zombie por el principio de Arquímedes y creo que este es el pasaje para ir. Un monstruo sin identificar salió. Un monstruo sin identificar salió por aquí. Ok. Si tú lo dices, Chris, pues yo con monstruos no me meto, ¿eh? Vale, pero ya no necesitamos estas escaleras, gente, porque ya vais a ver después por qué. Yo ya lo vi. Pero ay, espérate, primero me equipo esto. Y ahora sí avanzamos. Y me llevo esto. Recordad que esto no podíamos coger el capítulo pasado porque estábamos repletos de cosas en el inventario. Ya está esta animática tercera o cuarta vez que ya la veo. Sí, ahora sabemos que Wesker es el que estaba atacando la isla y no Claire. Y como podemos ver, Wesker ahora tiene una velocidad increíble. Recordad que Chris no lo había visto a Wesker desde lo que vivimos en el Resident Evil Archives. Y miren quién nos está observando. Al parecer, Wesker le tiene un poco de miedito a Alexia. Y mirad. Vale. Segundo monstruo que me mató el capítulo. Este monstruo me mató la segunda vez.
Pero ahora ya no tengo miedo. Ahora sí ya estamos bien equipados con la escopeta. Pero no tenemos munición de escopeta. Ah, pero vamos a coger. Ya mismo vamos a coger munición de escopeta. Ya lo vais a ver. Vale, gente, ya me siento mucho más seguro. Y de hecho creo que acá teníamos munición de escopeta, ahora que recuerdo. Claro, aquí teníamos munición de escopeta. Lo había. En el primer intento vine para acá para ver si teníamos. Para ver si teníamos. ¿Cómo se dice? Vida, si teníamos medicinas. Vale. Si hace bien investigar un poquito. Ok. Aquí ocupamos la llave esa. La llave que conseguimos arriba. Y con esto nos dirigimos a una nueva zona. No voy a coger lo que tenemos acá porque eso es para utilizar el tiraflechas, pero no tenemos el tiraflechas, así que es inútil. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ay, que me quemo. Ok, se puede salir para afuera, pero no voy a ir para allá porque hay dos hunters. Ya con uno es complicado, con dos es peor. Que. ¡No! Uf. Vale, como soy zombies normales, entonces solamente se aplica la pistolita. Y ahora sí, con gusto agarro la munición de la escopeta. ¿Dónde está el otro zombie? Vale, el otro zombie está por allá. Aunque igual sí me vendría bien un spray, por si acaso. ¿Se murió? Parece, ¿no? Ok, por acá no podemos acceder porque dice que está totalmente destruido. Y aquí, equípate esto. Combina esto con esto. Ahí está cargado, dice. Vale, aquí creo que había otro hunter. Zombie, común y corriente. A ti te toca. Ah, pero Chris, equípate la pistola. Rápido que te coge la pierna. Vale, dice lo mismo, creo. Por aquí no se puede acceder. Y por esta zona sí se puede acceder. Mirad que el capítulo pasado esta zona la teníamos llena de este gas, que no podíamos acceder así. Pero aplastando esta palanca, mirad lo que pasa. El gas es absorbido. Y ahora, para no morirnos, gente, necesitamos derribar a los zombies. Como no tenemos vida, es preferible gastar munición a gastar vida, creo yo. Aunque podemos pasar. Uy, no. Me hicieron daño. Sí, me hicieron daño. Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Ah, es que no tengo munición. Muérete, tío. Gracias. Vale. Ok, cuidadito aquí. Ok, ya no tenemos munición de la pistola. Mucho cuidado. Espérate, déjame cargar. Ah, no, sí está medio cargado. Solo una bala no tiene. ¿Muerto? Sí, muertísimo. Ok. Esta zona. Algo se ha derrumbado. Ah, vale. Esta zona nos lleva a donde ya estuvimos, pero no se puede acceder, pues porque algo lo estorba. ¿Y aquí? La plataforma giratoria se detuvo en un piso superior. La puerta está cerrada con un dispositivo de seguridad. Vale, obviamente no puedes abrir un elevador donde no está en el piso donde no está el elevador porque es peligroso. Que cómo nos cuidan, cómo nos cuida la tecnología de la familia Ashford. Cuidado que aquí puede haber más zombie, más hunter.
Vale, aquí parece que no hay nada. Ah, lo que necesitamos. El benigno alfa. Olvidaos lo que acabáis de escuchar. Tenemos el benigno alfa. Ok. Una mesa de trabajos. Hay diferentes herramientas encima. Puedo modificar el Glock 17. Modificarlo. Has cogido pistola. Ah, ahora es una pistola normal. Bueno, me parece bastante bien. ¿Puedo seguir modificando objetos? No. Aquí no hay nada más. Aquí ya no hay granadas, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Aquí también veo que hay muchas granadas tiradas. Deberían darme también un lanzagranadas porque sería lo lógico. Espérate un momento, déjame revisar un poco este tal Benigno. Químico para disolver aleación. Vale. Continuamos. Vamos a recargar. De hecho, ya. Y también deberíamos tener rifle porque aquí dice balas de rifle A. O sea que hay dos rifles. Quizás uno para Claire y otro para Chris. Aquí ya no hay nada más, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿para dónde? Hay que ir a la zona que yo no quería ir, la zona de los Hunters. Como hay mucho Hunter ahí, lo único que podríamos hacer es... Vale, por esta zona yo decía, gente. ¿Veis? Ya no es necesario ir, ya... No es necesario utilizar las escaleras para regresar, sino que ya regresamos por este otro camino que es un poquito más largo, pero es bueno. A ver, tenemos que ir ahora a la tercera planta para luego bajar a la primera y bueno, es todo un rollo completamente medio loco, medio esquizofrénico, pero es lo que hay. Cuidadito que me puede saltar algo por encima. Ya no hay nada más que hacer aquí. Parece que ya no. Baja, por favor. Estamos un poco heridos por lo que el Hunter ese... No, por lo que un bendito zombie nos hizo daño. Para aquí hay que ir corriendo. Ah, no. Aquí no es. Aquí no es, pero... Tío, ¿a dónde quería ir yo? Espérate un momento, ¿dónde rayos? Aquí no quería venir. Aquí no quería venir. Me confundí. A donde yo quería ir era... Vale, hay que regresarnos otra vez. Cogemos el ascensor. Déjenme acordarme bien. A ver, por el camino allá me demoro una eternidad. Hay que ir a la primera planta. Perdón, digo, a la planta baja. Ir por acá. Coger este pasaje, este camino. Ir por acá. Cuidadito que nos puede saltar algo. Por acá. Y ahora rumbo para afuera. Ok, si sí estamos bien equipados, ¿verdad? Sí. Vamos a ir corriendo a todo gas al lado derecho. Bueno, pues no salió tan bien como lo esperaba.
Pensé que sí iba a salir bien. Los Hunters pues, terminaron siendo mucho más rápido de lo que yo imaginaba. ¿Dónde empezamos? No guardamos la partida, ¿verdad? Estamos lejísimos. Era de guardar el benigno alfa de una vez. En fin, gente. Hasta aquí nomás lo vamos a dejar porque ya no pienso volver a grabar todo esto de nuevo. Qué pena que el vídeo se haya hecho un poquito corto, pero es lo que hay. Bueno, esta semana. Ya, bueno, la semana que pasó. Estoy grabando esto domingo por la noche. Esto se ha de subir martes en la mañana. Esta semana. Bueno, cuando ya veáis este video. Esta semana ya es mi segunda semana en clases online. Así que quería grabar los 5 capítulos semanales, 5 o 6 capítulos, pero no se va a poder porque mi PC pasa trabajando prácticamente todo el día y en la noche debería descansar un poquito. Pero, y como debe descansar, entonces es preferible no subir tantos videos en la noche. Voy a subir 3 videos en la noche. Perdón, 3 videos semanales. Un video de esos va a ser de Silent Hill, otro va a ser de Resident Evil, Code Verónica y el otro de Spider-Man. ¿Qué más puedo comentaros? Bueno, pues espero que os guste. Ya sabéis que no tenemos solamente series de Resident Evil aquí, también tenemos otras series en el canal. Podéis meterse a la lista de reproducción, a la parte donde dice listas de reproducción del canal. Ahí tenemos todas las series que he subido en el canal. ¿Qué más tenemos? Pues ya estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores. Espero que seguís apoyándome. Compartid el vídeo, compartid mis vídeos, denle me gusta, comenten algo que os haya parecido interesante. Y con eso me despido, chicos. Hasta la siguiente. Nos vemos. Cuidaos.